Hoy vamos a hacer un brazo gitano o niño envuelto, como quieran decirle. Es una forma divertida de comer sándwich o cuando tenemos que llevar algún bocadillo a una fiesta, a una reunión o cuando vamos con amigos, podemos prepararlo así y queda sabroso y queda presentable. Bueno, lo que hacemos primero es cortar las orillas o, como me dice mi buen amigo Jesús Raigosa, comprar el pan blanco Bimbo sin orillas, que es una manera de no andar batallando con eso. Saludos, Jesús. Vamos a suavizar en nuestro microondas un poco la mantequilla. Agregamos un poquito de mostaza y vean cómo con unos cuantos segundos fue suficiente para dejar blandita y manejable nuestra mantequilla. Muy bien, vean cómo queda nuestra mantequilla. Debe quedar en esta consistencia porque va a ser el pegamento entre una y otra de nuestros rebanadas de pan. Colocamos así un poquito de nuestra mantequilla sobre dos de los lados, porque esta es nuestra esquinita. Y lo colocamos sobre un paño humedecido. Entonces vamos con el que sigue y hacemos lo mismo. Ahora vamos a suavizar un poco a nuestro queso crema. Unos 15 segundos. Bien, vean cómo queda de cremosito. Le vamos a echar un poco de nuestra mostaza. Vamos a ponerle también dos de crema. Y una y media de mayonesa. Y vamos a revolver bastante bien. Vean cómo, ya que tenemos toda nuestra cama de pan Bimbo, ahora vamos a ponerle aquí y a untar perfectamente todo nuestro preparado. Vean cómo queda, ya una vez que lo distribuimos bastante bien. Picamos nuestro jamón chiquito, chiquito, chiquito. Y vamos a empezar a distribuir jamón hacia alrededor de todo. Hacemos lo mismo con las rebanadas de queso manchego, muy regadito, así como con el queso amarillo. Picamos muy finito nuestro chilito jalapeño y empezamos a dejar también muy desparramadito nuestro. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro pimientito morrón. Muy bien, ahora vamos a enrollar esto. Lo difícil es nada más la primera vueltita. Le vamos haciendo así. Y le seguimos dando vuelta. Vean cómo va. Ya va agarrando. Ya una vez que agarre la primera, nada más jalamos con
nuestra tela y vean cómo va quedando. Vamos ajustando la consistencia y ya quedó bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a meter al refrigerador para que agarre consistencia todas nuestras uniones. Pero vean qué bonito quedó nuestro brazo gitano. Aquí vamos a dejar nuestro brazo un poco. Sacamos nuestro brazo del refrigerador y vean cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar. Vean nada más qué rico y apetitoso queda. ¿Gustan?